Hola. Hola, ¿me oyes? Te oigo y te veo súper bien. Ya Yay, me qué estoy bueno. conectando yo, ahora sí me ves. Sí, espérate, Debería quiero tener. ver que la luz esté bien. Tan, tan, Sí, tan, yo tienes tengo. un tigre, qué lindo. Y tienes un gato muy lindo también. Ella es Morita, la de la canción. Hola, Morita. ¿Cómo te Ay, oyes? Hola, linda, sí, esperemos que participe en la canción. vale. ¿Cómo estás? ¿Y tú? No sé por qué nerviosa, raro. No, pero va a salir todo súper, yo no tengo ninguna duda. Eso espero. Un momento, voy a prender la luz aquí arriba porque es que ya está súper oscuro. Espérame un segundito. Sí, está. Está rarísimo. Rarísimo porque tengo un calor, ¡ush! Los nervios. Miramos. Es por el perfil de Corferias. ¿Está bien si yo también lo transmito por el mío de Instagram? Cuando apenas se ponga el live, tú puedes compartirlo y se transmite. Pero no sé, yo no sé si se transmite por Instagram, no tengo ni idea. No, por desde mi celular, ¿será? ¿Que se podrá? Ah, o sea, dices como teniendo el celular y que grabe. Ah, sí, yo creo que sí. Ay, pues madre, ven, aprovechemos, voy a descargar los videos. Es que tuve como un rollo tecnológico. Mercurio en retrogrado. Mira, dale, saludo también. Muy ¿Están bueno. en retrógrado? Pero ojalá, uy, fue pucha, si estuviera. Doña, dale, salude. Salude. Niñonita. Ay, no, si tiene un Dante. par de gatos divinos. Son tres. Y acá está Dante, que también está ultra, ultra participativo. A ver si sale. Venga, venga, saludamos. Yo soy Dante, dígalo. Soy Hola, súper participativo. juiciosa. Hola, Dante. Ay, qué juicioso. Los demás están divinos. Los tienes muy bien consentidos, muy bonitos. Qué Sí, ellos nota. son divinos, lo más lindo del mundo. ¿Yo qué? Yo preparé todo y después dije, ¡oh! Será mucho material. ¿Cuánto tenemos? Nada, pues una hora larguita. O sea, tú puedes Ah, bueno. extenderte como hasta las 10, 11 y 10 máximo. Listo, tú me haces caras de ya nomás, ¿sí? ¿Qué prefieres? ¿Tú vas a tener el Facebook Live abierto para ver los comentarios o quieres que te los mande yo por el chat? Porque te No sé qué acuerdas que pasa si habíamos tengo yo el dicho. Facebook Live abierto. ¿Será que hago desastres? Pues nos ha funcionado. El otro día, ¿te acuerdas que te conté que tuvimos a un mago? Y lo que hicimos con el mago fue que él tenía el teléfono y en el teléfono tenía como los comentarios del Facebook andando y él los Ok. veía. Pero pues si tú además quieres grabar en Instagram, no sé si te alcancen las tres cosas. Pues en Instagram voy a grabar por el celular. Y por el computador podría ser. Podría estar. Miremos a ver si se puede hacer eso. Corferias. Dale. Pues si quieres, cógete una ¿qué? Una grabación de las anteriores de los eventos. Coge mi evento de ayer, por ejemplo, que también La fue. magia de Poe. ¿Esa? Ese fue el de que hicimos en Corfea. Ese fue buenísimo. Quiero Estuvo ver chévere. si podemos quitarle el sonido. Sí, sí se le puede quitar el sonido. Sí. ¿Y tú Podré puedes ver. ver ahí los comentarios? Ah, es de. Ay, Felipe es más lindo, más querido. Un bacán. No, súper, 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 se portó súper bien, además, súper, el evento está tan lindo, no, estuvo muy Él es chévere. un man súper bonito, súper, súper bonito Sí, persona. fue mi gran descubrimiento de esta Filbo. Sí, él es muy chévere y además es un man que hace vainas sociales, se mueve en redes, o sea que es rico, como que uno dice, no, chévere trabajar con él. Con él y con Carlos Álvarez, que es como el compañero de él. Sí. Ambos son súper chéveres, los de Magos Sin Fronteras. Conectamos esta cosa acá porque es que yo tengo una super lámpara de broadcasting acá. No sé si la ves. Que no me deja. Listo, yo veo los comentarios. Ay, tengo susto, no sé ni de quién, qué pereza. No, pero además tú ya eres una superestrella del mundo digital, Amalia. Yo no entiendo. Tú ya has salido en todos lados, saliste de televisión, o sea, no, ¿cómo así? Pero uno nunca se acostumbra, Juana, ojalá.
Dijeran, pues ahí me acostumbré, ¿no? Eso no fue que un día le dijeran a uno que ya, que todo bien. Bienvenido al mundo digital. ¡Ah! Okay, yo quiero ver si yo alcanzo a hacer una magia. Es irme para acá atrás. Estoy muy lejos, ¿cierto? Sí. Está ahora con tu música. Yo corro esto para acá. O sea, sí. Lo que mandaste fueron tres clips de audio, ¿cierto? Y son tres canciones. Ok, listo. Ok, ya Si las quieres que tengo las aquí. pongo acá, quieres que las oiga. Lo que pasa es que como tengo esto, no sé si suena. No. Pues ven, intentemos hacer lo que íbamos a hacer al principio. Es que yo voy a intentar avanzar. Quiero ver si se ven los dibujos de Morita. Sí, se ven. Listo. Gata Morita. ¿Ahí oyes? Más o menos. ¿No No puedo oyes? compartir el sonido, no. Espérame. Ya entendí. ¿Por qué? Espérame. Está divina la canción de Morita. No, y mira el jugo de mora. 1, 2, 3. ¿Para qué Morita quiere colaborar? Si tuviera galletas, seguro. Morita, ¿tú quieres colaborar con la mamá? Y es una cara de que no. La corremos para acá. Se acuesta aquí cerquita. Estoy en teoría instalando los controladores de audio para poder. Si no intentamos como íbamos a hacerlo, que quiere decir que en ese momento yo suelto este micrófono, este coso. Sí. A ver, intentemos así. A ver. Comedor encontró una ¿Se oye? receta que le da Es terror. terrible. Jugo de mora. ¿Se lee? Jugo Sí, para la digestión. de Toca mora ponerlo un poco más cerquita. para digestión. La Eso, perfecto. ilustre morita no sabe qué pensar. Pero ¿Cómo es que a su ama no le da pesar? En la pobre Morita. licuadora no puede No. entrar. Si entra allí, será su final. Miau, miau, miau. Mamá Si hay que linda, cantar con ella, la canción, creo que miau, sí. miau. Mejor dicho, Si me pues es siento que muy valiente, la canto yo. Pero para el comienzo sí está la de Hola y para el final está la de Emma y Juan. ok, entonces estamos. Mientras se va conectando gente, ponemos la que se llama Hola. Tengo, no, pero tengo tres. Tengo una que dice que mi voz te traiga Ay, no, te compartí la que no era, no me digas. jugo de mora y Emma y Juan. ¿Está Hola? No, Ok, te mándamela. comparto el audio. Mándamela de La una vez. comparto. Ay, qué raro. Ah, sí, mucha bola. No te la compartí, lo siento. La de que mi voz te atraiga. Ahora sí, es una canción que escribí muy deprimida. Listo, ahí ya te compartí, hola. Ok, entonces espérame. No, que se me cerró el Outlook. Espérate. ¿Dónde está? Bueno. Hola. Listo. Entonces, que mi voz te traiga abrazos no es. Es hola y Emma y Juan al final. Ah, pero Ok. no se puede. Listo. Mira si está conectando Entonces. la gente, la de hola. Si quieres, ponla Ajá. para que probemos a ver si funciona. Ok, espérame, voy a detener un segundo. Voy a abrir. Es que esto es una mala hora, técnico chistoso. Ahorita además tenemos al nuestro técnico de Corferias que ahorita se conecta, que es un bacán. Y Quiero él ver si se y ve con esto. él revisamos que todo funcione. ¿Se ve esto si lo paso así los libros? Ta, ta. A ver. Se ve, pero no se ve lo que es el texto. Me imagino que no importa porque eso lo vas a leer tú. Ah, bueno, ahí se ve poquito. Sí, bueno, perfecto. Se ve el texto, es lo importante. Pero la imagen sí se ve.
A ver, intentemos, voy a intentar compartir. Hola. Entonces, lo que pasa es que creo que lo que voy a hacer, o sea, la idea ahorita, Amalia, es que en 10 minutos nos dan el 5, 4, 3, 2, 1. Yo arranco, les doy la bienvenida a Feria Libre, a Filipo en casa, tenemos a Amalia, bla, 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 y los vamos a dejar con una canción para comenzar esta charla. Entonces yo apago, comparto la charla, la canción, y luego cuando se acabe apago, ¿cierto? Creo que es más fácil si pones la canción mientras se conecta gente, después saludas y ahí sí entro yo. Ah, ok, listo. Ok, entonces a ver. Porque esta es una canción como de hola. Oh, sí. Hola amigo, te quiero abrazar. Hoy que te vengo a saludar. A la distancia ver tu mano que me saluda. Te siento cercano. Hola, 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 Vamos tú y yo esperando que llegue Kevin. Hola, Si no escucho. hoy Parece que ustedes me pillaron. ¿Cómo es la O los 20, pero si ves que ya hay mucha gente, te puedes quitar. O sea, después, así yo calculo más o menos, voy mirando cuánta gente entra, pero normalmente entran súper rápido, entran como 100 en los primeros 2 minutos. Entonces, Perfecto, porque entonces a los 2 minutos le falta nada. Mientras tanto yo voy saludando así, como diciendo hola. si te saludo moviendo el Cuando brazo, termina la canción, con el brazo, yo apago y presento y digo buenos días, bienvenidos a la Feria en casa, con esta canción estamos dando la bienvenida a Amalia, que Amalia luego me hace un té con flores, que muchos de los flores hemos invitado a México, y yo los dejo con Amalia y ya, ¿cierto? Súper. Y yo leo como una loca. Y yo creo que la canción de Morita la voy a cantar yo para que tenga más ritmo. No sé, ahí como. No te oigo. Hola, te he perdido. Juana, he perdido tu audio. Perdón, es que cuando comparto pantalla se pone en silencio automático. Entonces, te decía que cuando yo comparto, tú ves las pestañas, ¿cierto? Están las tres. Ok, listo. Listo, listo, Ya listo. cuando tú me digas, ya. Ya es casi hora, no sé qué. Ya puedes poner la de May Juan y yo me Ok. despido. Bueno, los dejamos con esta canción que escribimos sobre May Juan y Sí, muy bien, qué rico y tal. Tú me vas diciendo porque yo voy a estar en silencio, o sea, yo voy a estar sin cámara y sin sonido todo el tiempo, pero yo te estoy viendo a ti todo el tiempo. Entonces tú dices como, vamos a tener esta canción que es para Morita. Entonces yo ahí ya sé que ya la prendo y la pongo. Y yo te voy a ir escribiendo por acá por el chat, como, Escríbeme hola. para que yo vea el chat, porfis. Mira, ya te lo voy a mandar. Mío, ah, ya me lo abro por aquí. Aquí te puse, hola, carita feliz. Entonces ahí te voy a estar escribiendo como faltan 5 minutos o la gente te está preguntando. Súper, yo estoy pendiente de las preguntas. A ver el Facebook, ¿cierto? Sí, igual les voy a decir a las personas que vayan preguntando y que yo voy respondiendo apenas pueda. Espero Okay, que sea listo. muy ligero. Tengo un montón de libros para leer, ojalá. Ay, todo va a salir bien. Sí, igual, Mira, ¿sabes qué? quería ver si Mira, se no, ve. de... Ay, se ve perfecto. Ay, esa colección a mí me encanta. Me parece divina. Ay, Vamos a empezar, sí. pues Hay a que leer. leer en voz alta. No, Amalia está súper chévere, me Experto encanta. susurrando libros. Listo. Igual no te preocupes porque la gente es muy receptiva como a todo esto, ¿no? Como a que hay problemas de conexión o que algo pasa. Pues sí, eso espero, pero ¿qué? Pero igual, a mí me gusta hacer las cosas bien, tú sabes. Total. No, no, total. Digo como que si hay algún problema técnico, todo bien. Eso. Estamos bien. Entonces, espérame Listo, y voy. a mi gata que se vuelve cocinera para dar sugerencias de qué puede uno tomarse. Me encanta. Además, me encanta que está súper bien encuadrada, Morita, allá atrás, como esa soy yo. Ahí estoy. Ver, Ojalá que participe. ¿Cómo hago para que participe? trae Y la a comida. creer y acostarla acá de pronto. Julián, Juli, ¿me haces un favor? ¿Puedes conseguirle galletas de gatito o algo así para llamar a Morita? Sí, están puestas como por ahí. ¿Será que alcanzo a ir por las galletas de gato?
Sí, tenemos 5, 6 minutos. Ya vengo rápido. ¿Eres tú, José? Juana, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, bien, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, también, feliz domingo. ¿Has descansado al menos un poquito o te han puesto mucha cosa? Pues no, pues digamos que yo asumo como si estuviera en feria, o sea, entonces toca. Tal Pero pues cual. obviamente aquí más comodidades y todo eso, pero pues también es Sí. un poco traerse el trabajo a la casa, entonces es Sí, raro. es verdad, es raro. José, hoy tenemos una dinámica diferente. Va a ser un poco similar a lo que hicimos con el mago, porque Amalia va a tener su Facebook abierto para ver en vivo los comentarios, porque la gente le va a estar escribiendo mucho. Pero entonces, como Amalia, que es nuestra invitada de hoy, ella canta y vamos a tener horas del cuento, entonces vamos a leer y demás. Pero entonces ella me pasó unas canciones que yo ya tengo aquí. Y cuando arranquemos, yo no voy a arrancar con mi presentación de siempre, sino que yo voy a arrancar con una canción que vamos a poner como en 2 minutos mientras la gente saluda, pa, 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 pa. Y luego cuando acabe, yo presento también. Entonces tú, tal igual que siempre, nos das el 5, 4, 3, 2, 1. Lo que pasa es que yo voy a estar compartiendo pantalla para ponerle play a la canción. Y ya. Una. Listo, me das 5 minuticos, ya vengo. Bueno, cuatro. No hay problema, acá estamos. Listo. No te puedes quedar en una ventanita como para darme seguridad. Pues yo voy a estar ahí, o sea, yo no me voy a quedar como en video para no, básicamente para no quitarte Para no a salir. ti. No, pues no, y pues como para no tener a alguien ahí como, ¿no? Y para también para que tengas tu mejor calidad de video, pero yo estoy aquí, yo te mando caritas felices y te mando aplausos y todo, yo siempre, eso sí lo hago todo el tiempo. Tan divina. Vas a recibir mi amor en versión texto en el chat. Mira, ella cree que ella es Morita, pero ella no es Morita. Claro, ahí ya bajó Morita y ya dijo, bueno, esto puede ser conmigo. Mira, Morito, acá tengo para ti. Tienes que estar pendiente porque va a haber una canción donde hay una galleta para ti. Imagínate. Mi gata Morita es divina porque no tiene dientes. Ay, es lo más lindo del mundo. Igual le contaré a la gente porque no hay nada más chévere que la gente cuando es honesta. Claro, no, sí, me parece, eso es lo más divertido. Óyeme, ¿viste que van a hacer lo del portfolio review el de 24 horas en Bolonia? Sí, no tengo portafolio, pero sí. Ha estado Me como todo suena. tan loco. Pero ahí lo puse por Sí. ilustradores colombianos y espero que participe mucha gente de Colombia. Pues Ay, cuando la gente ojalá. se queja que no puede ir a las cosas, pues ya puede ir, pues que vaya, ¿no? Sí. Y viste que está María Osorio, va a ser una de las invitadas para el portafolio. ¿De la Que pues review ya ven. antes? Súper Sí. chévere. Mira, ahí por Y detrás está. va el gato Morita haciendo desastres. Ahorita, ¿viste las galletas? Pero esas galletas mamá te las va a dar en un cierto momento, no ahora. Ven por acá, mira. Mira, ven por acá, ven. Mora, ven por acá. Mira por acá. Es que esa gata se sabe sentar. ¿Tú has visto una cosa más loca? No. Ven, muéstrale a Juana tus maravillas, que no sé si le alcanzas a ver. Ay, Dios mío, dígalo. Dígalo que yo soy una divina. Es lo más lindo del mundo. Hace trucos. Morita. Se sienta. Es divina. Es de lo más lindo del mundo, lo adoro. Bueno, todo va a salir bien, tenemos 2 minutos. Hola, querido técnico de Corferias, que yo no te había visto. Creo que se fue a tomar un café, pero ya viene. Pero bueno, no, ya está pendiente de todo, ya sabe que tú vas a estar mirando el Facebook. Además, como que en estos 2 minutos él nos dice y apenas sale en vivo, vas a ver en la parte derecha de tu pantalla que dice live. Ahí ya sabes que arrancamos. La parte derecha de la pantalla en Cisco Web, ¿sí? Sí, arriba a la derecha, si ves que hay un botón rojo, que es como, El de grabar. ese es el de grabar. Al lado del de grabar te va a salir live. Y ahí es que ya estamos al aire. Entonces yo voy a poner la canción, voy a intentar hacerlo una vez más. Ay, no, pero estoy compartiendo lo que no es. No, vamos a hacerlo bien. Chan, 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 Google Chrome. Lo que me preocupa es que, ¿sabes qué estoy pensando? Ay, Amalia, estoy pensando algo y es que cuando yo comparta la pantalla, lo que más se va a ver es mi pantalla compartida. Me afano un poco.
Amalia, ¿estás ahí? Yo estoy. Hola José, es que perdí a Amalia y tengo un problema porque no sé, acabamos de darnos cuenta de que si yo pongo la canción, lo que se va a ver es el track de la canción y no se va a ver, no se va a ver Amalia como la pantalla grande. ¿Qué es lo Que que llegué a necesitamos aceptar. que pase? Porque Espérate, es algo. que claramente como identificamos el sonido, Sí. entonces tú te vas a llevar la imagen, por así decirlo. Claro. No, lo que yo creo, yo no sé qué le pasó a Amalia. Algo le pasó, no sé qué pasó, ya la llamo. Pero yo creo que lo que va a tocar es que ella lo ponga en su como atrás y que suene atrás. Sí, espérame. Algo le pasó. ¿Amalia? Cerró. Sí, y ahora es que ahora estás conectada como en dos lugares diferentes. No sé cómo. Claro. No sé qué pasa. No te. Gato. No sé qué pasó. Se cerró la aplicación totalmente y pues volví a entrar, pero no sé cómo. No puedes sacar ese participante, ¿no? ¿Desea expulsar a Amalia Tizal? Creo que sí. Espérate, te voy a. Creo que ahí lo traté Son de las hacer. 10:02. Sí, no pasa nada. Óyeme, pero tenemos un problema y es que acabo de darme cuenta de una cosa, es que si yo te pongo la canción, lo que se va a ver en la pantalla es el reproductor de la canción y no te vas a ver tú. Entonces, espérate, lo ponemos acá. Sí, Ay, yo pero creo que va ¿cómo a hacemos para tocar. que se oiga? Bueno, listo. Entonces, ven, yo me quito esto mientras. Paso. Listo. Por favor. Disculpa, ¿tú me puedes otorgar el servicio, Ah, el organizador? pero por supuesto. Eso no se pregunta, José, por supuesto que sí. Ya, ahora sí. Precioso, espérese, sí. Avísame si ya Está estás. súper participativo, ella quiere estar aquí encima. Muy bien, me encanta. Súper. Participativo. Entonces, si quieres, intentemos que tú pongas las canciones y miramos cómo se ve rápidamente. Y ya con eso, lo que yo te propongo es que cuando nos den el live, José nos dice, estamos en vivo, tú esperas 3 segundos, pones play, yo me quedo aquí en video, o sea, te acompaño aquí en video los 2 minutos de canción y saludo, y luego cuando se acaba la canción yo te presento y apago el video, ¿vale? Listo, venga, quita gatito. Aparte que Además, ahora tengo un gato que está atacando todo. me ¡Gato, no! ¿Qué tal ahí? siento ¿Bien? ¿Se oye? cerca. O sea, pues no es HD, pero está perfecto. O sea, se ¿Los oye y HD? se entiende, que es lo que importa. Bueno, perfecto, dale. Bueno, Entonces. entonces, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Apenas yo termino esto, conecto el micrófono. ¡Pruf! Eso, toca ser un poco artesanales, pero pues bueno, es lo que hay. Ay, sí. Da, no importa. Igual, tú sabes, yo soy feliz improvisando también. No hay lío. Solo que si este gato llega a tumbar el computador. Ven, morita, ven Yo acá. creo que Ven los acá, niños se van a morita. reír mucho si eso pasa, entonces no importa. Ven, puedes comer estas cosas. Eso es de mamá para ti. Mira, ven acá. Acá te lo voy a poner para que tú estés por aquí y no para que se espere. Entonces, listo. Si se las come, pues me reiré ya. Listo. Bueno, Cuando tú entonces, digas. live, Genial. canción, yo presento, apago y tú arrancas, ¿listo? Espérame un momentín. Sí, perfecto. Tengo una llamada perdida tuya. Listo, perfecto. Porque como te fuiste fue como entré en pánico. Pero Y qué raro que se salió. Se cerró Cisco Webex. muy raro. Igual ya bloqueé en la reunión. Digamos Okay. que ya nadie puede salir. Puede entrar. Okay, listo. Listo. Y bueno, de Amalia, una. estamos. No, 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 cuando José nos diga que estamos en vivo. Listo, gatito se comió todas las galletas. Muy bien. Listo, dale.
Listo, entonces arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, amigo, te quiero abrazar. Hoy que te vengo a saludar a la distancia, ver tu mano que me saluda, te siento cercana. Feliz domingo, estamos comenzando con esta hermosa canción de saludo. Está Filbo en casa, mi nombre es Juana Silva y hoy a las 10 de la mañana pasaditas estamos empezando esta sesión de domingo con una espectacular cantante, ilustradora, creativa, fantástica artista que se llama Amalia Satizábal. Amalia, es un gusto enorme tenerte con nosotros en esta Filbo. Y a ustedes que nos están acompañando desde casa y que están levantándose en este domingo lluvioso con nosotros, esperamos que tengan una muy, muy bonita hora de encuentro y cuento. Gracias, Amalia, y que disfruten la charla. Momento, momento. Gracias, Juana, por tu presentación. Siempre es muy rico estar aquí en la Filbo. Participar y me encanta. Bienvenidos a mi casa. Espero que todos estén en pijama, en sus casas, muy felizmente, compartiendo y viviendo esta Filbo virtual y este ratico de lectura. Entonces, para empezar, vamos a empezar leyendo este cuento, que es como una colección que escribí hace poco, que se llama A leer. Si tienen preguntas o quieren irme comentando, pueden hacer preguntas por el Facebook Live. Yo estoy mirando, también estoy transmitiendo por Instagram al mismo tiempo. ¡Qué tecnología!, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Como a mí me encanta leer, escribí esta historia, que no es una historia, es como una colección de cómo nos gusta leer a todos, sobre justamente todas las formas posibles en las que podemos leer. Y como me encantan los animales, decidí hacerlo con los animales colombianos. Entonces, todos los animales que van a ver aquí son animales que están en Colombia. Claro, yo soy colombiana y Colombia es un país maravilloso, entonces decidí investigar muchos animales que viven por allí y ponerlos a leer. ¡Ay, un abrazo, Jerónimo, para ti también! Entonces, vamos a ver. A leer. Hay quienes prefieren
leer en compañía. Hay quienes les encanta leer solos. Hay quien ama contarle a su mamá lo que va leyendo. Hay quien guarda sus lecturas como un secreto así. Shh. Hay quien ama leer en voz alta, como yo y muchos amigos formadores de lectura que amamos leer en voz alta. Hay quienes son expertos susurrando libros. Había una vez. Hay quien lee volando. Hay a quien los libros hacen volar. A mí me hacen volar, alzo mi mano, sí, a mí me hacen volar los libros. Hay quienes leen por encimita, como esta familia de chuchas. Me encantan las zarigüeyas. Hay quienes leen en profundidad, como este amigo manatí. Hola Marta, un abrazo para ti. Hay quien lee de mañanita, así como hoy, esta mañana. Quienes están en pijama leyendo conmigo son de estas. Y hay quien solo lee de noche. Oh, esos se quedan dormidos normalmente abrazados a un libro. Hay quien lee montones. Hay quien ama picar de libro en libro. Hay quien siempre lleva libros para poder leer por allí. Así soy yo, tengo la maleta llena de libros. Siempre llevo libros para leer por aquí y por allá. Hay quien no sabe leer y pide que le lean todo el tiempo. Hay quien no sabe leer y aún así lee y lee. Así conozco muchos, es que leer es rico, así no sepamos leer. Hay quien a veces para su lectura, que a veces los libros son tristes. Y hay quien para un poquito y sigue leyendo, porque en cambio son muy graciosos. Hay quien es feliz solo leyendo. Hay quien ama que le lea a la mamá. Hay quien puede solo con los libros grandes, así gigantes, gigantotes, con imágenes gigantes. Hay quien le encantan, en cambio, las lecturas chiquitiquiticas. Y fin, esa es la historia de A Leer. Como les decía, yo me llamo Amalia Satizábal, para los que no me conocen. Soy autora e ilustradora de libros para niños. A veces me gusta escribir canciones, pero sobre todo me gusta leer y compartir con los niños. Entonces, en el día de hoy les traje varios libros para leer. Vamos a comenzar con este libro que me encanta. Si no lo ven, por favor, coméntenme si hay mucha luz. Podemos bajarle un poco la luz. Que se llama Adivina cuánto te quiero, de Sam McBratney. E ilustrado por Anita Jerram. El cuento que acabo de leer, Anabel Posada, se llama A Leer. Sí, aquí en esta casa hay tres lindos gatitos. Si llegan a ver gatitos, están por ahí. Uso un iPad Pro, para el que quiere saber. Vamos a leer entonces, Adivina cuánto te quiero. Era la hora de dormir. Caramelo, la pequeña liebre, se agarraba fuertemente a las orejas de papá liebre. Quería estar seguro de que papá liebre lo escuchaba. Adivina cuánto te quiero. Uf, no creo que pueda adivinarlo, contestó papá liebre. Ah, sí, dijo Caramelo, y extendió los brazos todo lo que podía. Papá Liebre tenía los brazos largos, aún más largos. Pues yo te quiero así, le respondió. ¿Cuánto? Pensó Caramelo. Yo te quiero hasta aquí arriba, dijo muy orgulloso Caramelo. Yo te quiero hasta aquí arriba, contestó Papá Liebre. ¡Qué alto! Ojalá ya tuviese brazos tan largos, pensó Caramelo.
Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Yo te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo lanzándolo en el aire, así, ¡guau! Como cuando los hacen vuelta canela, así. Yo te quiero todo lo alto que puedas saltar. Si estás en casa y puedes saltar, salta todo lo que quieres a papá. ¡Salta, salta, salta! Dando brincos, se reía Caramelo, dando brincos de arriba a abajo. Pues yo te quiero todo lo alto que puedas saltar, sonrió Papá Liebre. Y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto!, pensó Caramelo. ¿Cómo me gustaría saltar así? Quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó Caramelo. Y yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo Papá Liebre. ¡Qué lejos!, pensó Caramelo. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. Te quiero de aquí a la luna, dijo y cerró los ojos. Uf, eso está muy lejos, dijo Papá Liebre. Eso está lejos, muy lejos. Lejísimos. Papá Liebre acostó a su pequeño hijo en una cama de hojas. Y se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches, así, ¡mua! Besito. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y de vuelta. Bueno, espero que les haya gustado este libro, es uno de mis libros preferidos. El autor se llama Sam McBurney y está ilustrado por Anita Jerram y es de Editorial Coquinos. Es precioso. Para continuar, quería leerles mi libro Emma y Juan. Entonces, un momento, por favor, vamos a alistarnos. Por favor, si llegan a no escucharme, me avisan, ¿vale? Esta es una edición gigante que me inventé para leer Emma y Juan. Es grandísima, es para poderla leer en público. Es grandototota para que puedan ver todas las ilustraciones, ¿vale? Emma y Juan, de Editorial Gato Malo, escrito e ilustrado por Amalia Satizábal. Para quienes me están viendo en Instagram, creo que se ve mejor por Facebook, pero estamos en el Facebook de Corferia, si me quieren ver por allí. Emma y Juan. Esa mañana, como siempre, todo estaba en orden en casa de Juan. Entonces, escuchó que alguien había llegado. ¿Quién será?, se preguntó. A esta vecina nueva se le escapó un pajarito. Y está... ¡Ah! Juan trata de ayudarla a conseguir su pajarito. Ah, pero no lo logra porque es difícil agarrar pajaritos. Emma es una experta. Soy Emma, la vecina del piso de abajo. Me alegra conocerte. ¿Te gustaría venir a mi casa a tomar el té?, dijo Juan sin pensarlo por primera vez. Juan es un oso en blanco y negro. Él es muy serio. Él es muy, muy cuadriculado. Y nunca, 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 jamás de los jamases invita a nadie a su casa. Así que esta era una vez muy extraña, una ocasión especial. Juan no sabía que los tigres eran tan curiosos como yo. Yo soy súper curiosa. Yo creo que yo soy tigre. Y que les gustaba tanto comer galletitas mientras contaban historias de lugares lejanos. Esa noche, ordenando su casa, Juan encontró una nota sobre la mesa. Juan se puso muy contento. Hace tiempo no tenía vecinos tan simpáticos. La nota decía: muchas gracias por la invitación. Te espero mañana en mi casa para cenar. Feliz noche. Me gustaría darle un regalo, pensó mientras se lavaba los dientes. ¿Quién de aquí se lava los dientes? Ah, un poco osos son ustedes y se lavan los dientes.
momento que tengo una emergencia, gato. Gatito, discúlpame. Si llega a pasar algo con la transmisión, es mi gatito, ¿vale? Bienvenido a mi casa, exclamó Gemma. Juan miró sorprendido a su alrededor. Todo era muy diferente a su hogar. Muy diferente. Después de cenar y con mucha curiosidad, Emma abrió el regalo que Juan le había traído. ¿Qué habrá sido? ¿Qué carita haces, Emma? Se ve que no te gustó. Era una bufanda blanca y negra. Así no te marearás con todos esos colores, explicó Juan. Creo que no te haría daño un poco de color, respondió Emma. Y a ninguno le gustó la idea. No, imagínense poner de mal genio un tigre. No es nada buena idea, ¿no? ¿Alguien le ha pasado? ¿Le han puesto de mal genio un tigre? Cuénteme si sí. Esa noche Juan volvió a casa temprano. ¿Quién entiende esa tigresa? Yo no soy un oso de colores. Pero ya era demasiado tarde. Momento que tengo una emergencia, gato. Gatito. Cuando estamos en la casa. Pero ya era demasiado tarde. Y la casa de Juan se había llenado toda de pajaritos de colores. No quería entender. Estaba furiosa. Sin embargo, al mirar nuevamente el regalo, comprendió que no era tan terrible. Es más, era perfecto para una noche fría, como las noches frías de Bogotá. La mañana siguiente, Emma se puso su bufanda nueva para salir a caminar. ¿Adivinas quién más estaba afuera? ¿Quién podrá ser? ¿Quién estaría afuera? ¡Ah! Era Juan. Lo demás es otra historia. Y hasta el gato le pasó bueno. El libro se llama Emma y Juan, es de editorial Gato Malo y lo pueden encontrar en librerías. Busquen en alguna librería que ustedes amen mucho, apóyenla en este momento y compren el libro Emma y Juan. Cuando me vean a mí por ahí, yo se los firmo muy felizmente. Me encanta hacer dibujitos sobre los libros que compran las personas. Para continuar, les quiero leer un libro nuevo que estoy haciendo. Es un libro que escribí a raíz de un viaje que hice con mi cuñada al Río de Colores. ¿Ustedes saben dónde queda el Río de Colores? Resulta que en Colombia hay un lugar llamado La Macarena, donde muy cerquita existe un lugar llamado Caño Cristales, que también llaman el Río de Colores, porque es un lugar lleno de colores. Yo fui con mi cuñada de viaje y me inspiré para escribir un cuento. Así que escribí este cuento que les voy a compartir hoy, que se llama justamente El Río de Colores. Si no pueden ver, me avisan, por favor. Seguramente las personas que están viendo por Facebook están viendo. El libro se llama Río de Colores y es de editorial Monigote. Río de Colores, escrito e ilustrado por Amalia Satisfactor. Desde que Rogelio Páramo llegó a la capital, no ha hecho más que trabajar. Lleva meses esperando algo especial. Entonces, esa noche salió del trabajo y se fue a caminar por Bogotá. Me encanta porque Bogotá tiene Transmilenios, SITPs, tráfico, mejor dicho, esa Caracas, así. Su esposa Sol y su hijo Edu lo esperan en casa. Les tengo una sorpresa, les dice al saludar. ¿Qué será, qué será? Pregunta Edu. Nos vamos de viaje a Caño Cristales, les dice Rogelio. ¡Yay! ¡Qué rico ir de viaje! Ay, perdón, aquí los de Instagram tengo a mi gatito que está feliz enfrente de la cámara.
justo el lugar que nos faltaba, dice Sol emocionada. ¿Por qué se llama Caño Cristales?, pregunta Edu. Porque sus aguas parecen un arco iris de cristal, le responde su papá. Y es que ellos, no sé si vean, han ido a muchos lugares de Colombia. Han ido, por ejemplo, a Malpelo, a Los Nevados, al Tayrona, a ver ballenas a Gorgona. Colombia es tan bonito, ellos han viajado mucho, pero nunca han ido a Caño Cristales. ¿Hace calor allá?, pregunta Edu mientras empacan las maletas. Sí, hace tanto calor que si no te bañas en sus aguas te derrites, le dice Sol. Uf, ¿y qué es un cristal? Un cristal es una piedra mágica, responde su mamá. Parece ser que Caño Cristales es un lugar mágico, comenta Rogelio. A la mañana siguiente, muy temprano, la familia Páramo se dirige al aeropuerto. Papá, ¿por qué dijiste que Caño Cristales es un lugar mágico? ¿No? Porque todo lo que sucede allá es mágico, responde al tiempo Rogelio y Sol. Fíjense aquí, allá está Volardos, es Bogotá así de madrugada, cuando nos vamos temprano para el aeropuerto. ¿Se la ven? Ese ITP detrás que te pita, pip, pip. ¿Cómo qué? Como que puedes ver seres de otros mundos. Están en el aeropuerto y dicen, pasajeros del vuelo 268 con destino a la Macarena. Hay mucha gente de muchos lugares diferentes. Una jirafa que dice, am I late? I love Bogotá. Oh sí, se trae Yoli. Ves a unos koalas australianos. ¡Oh! Parece que todo el mundo quiere conocer este Caño Cristales. ¿Cómo es Caño Cristales, mamá? Imagínatelo, hijo. Es un lugar lleno de color. Sé que será algo maravilloso para todos. ¿Ustedes cómo se imaginan que es Caño Cristales? Creo que es algo que la imaginación no logra entender. Es lleno de color. ¿Podrían intentarlo? ¿Cómo puede ser? Familia Páramo aterriza en La Macarena, un pequeño pueblo a las orillas del río Guayabero, desde donde al día siguiente iniciarán su travesía. Miren qué linda es La Macarena, es un lugar increíble. Ellos aman Caño Cristales y todo el año trabajan para que esté todo listo para recibir a la gente que viene a visitarlo. Caminaremos unas horas entre flores de bellousia, dice el guía del grupo de turistas que se dirige a Caño Cristales. ¿Ya vamos a llegar?, pregunta Edu impaciente. Aún falta un trecho, pero lo sabrás que estamos cerca cuando veas muchas mariposas. Fíjense que este paseo van un montón de turistas, claro, los que estaban en el avión. Jirafas, rinocerontes, koalas, leones, renos y hasta un par de conejos. Y el guía es un jaguar, que les cuento que se llama Howard. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Que Rogelio no sabía era que el río tenía algo para él. Papá, métete o te vas a derretir. Y es que quien ha ido a Caño Cristales sabe que hace un calor terrible, pero el agua es deliciosamente helada en los lugares donde puedes nadar. Pero de pronto Rogelio pierde el equilibrio y se cae con cámara y todo. Eso, compadre, disfruta el chapuzón. Y tranquilo, que el río no se queda con nada, les dice el guía a Rogelio. ¡Splash! ¡No! ¡Mi cámara! Nada como un paseo en lancha por el río para escuchar lo que la naturaleza nos quiere decir, dice el guía. Y allá en los árboles a lo lejos y en el agua están los delfines que saludan y los micos que saludan. ¡Muy, muy, muy! Que es como se dice hola en la lengua que hablan los indígenas en el río Guayabero. A ver, todo es el atardecer. El pobre Rogelio está súper triste porque sin cámara él viajaba a tomar fotos. Hasta mañana, solicito. Atardeceres lindos, el llano. Esa noche, el pueblo despide a sus visitantes con una gran fiesta llanera. Ah, como ustedes saben, a la gente en los llanos le encanta hacer fiestas. Con música, comida, y todos los turistas están bailando con las personas del lugar, disfrutando de la noche llanera. El viaje a Caño Cristales los había dejado encantados a todos, en especial a Rogelio. De regreso a la ciudad, él se siente distinto. Él llega a la oficina a trabajar, nada es igual, así que decide que renuncia.
se devuelve feliz a su casa en Transmilenio y todo le parece lindo. Y en la primera vez que vimos la ciudad era gris. Ese día hacía un día divino en Bogotá, con los cerros en el fondo y las personas que caminan por ahí. Al llegar a casa, su familia lo recibe con una sorpresa. ¿Qué será que será? Pregunta Rogelio. Es que en su casa le han llenado las paredes de los dibujos del viaje. Es como volver a donde son ellos. Fin. Este cuento se llama Río de Colores, hace parte de las publicaciones del editorial Monigote y lo pueden buscar en las redes sociales de Monigote. Vamos a estar haciendo la preventa para que ustedes lo tengan físico o digital y lo puedan estar leyendo en su casa y disfrutando. Obviamente eso es una primicia. Nadie tiene ese libro físico, así que felicitaciones. Son de los primeros en haberlo oído. ¡Yay! Bueno, pues como ustedes han visto que tengo por aquí un gatito que se la pasa brincando y haciendo locuras. Imagínense que le escribí una canción a mi gata Morita. Entonces, la primera vez que la canto. Si se me olvida, me perdonan, ¿vale? Vamos a cantarle la canción de la gata Morita. Dice así. La gata Morita no quiere brincar. Muy escondidita se quiere quedar. En un papel blanco sobre el comedor encontró una receta que le da pavor. Jugo de mora. Jugo de mora para la digestión. La pobre Morita no sabe qué pensar. ¿Cómo es que a su mamá no le da pesar? En la licuadora no quiere entrar. Si entra allí, será su final. ¡Oh, no! Mau, mau, mau. Malinda, mau, mau, mau. No me vayas a licuar. Morita, entonces, ¿tú qué propones para la digestión entonces? O sea, a ver, la Morita cocinera, ¿qué propone para la digestión? ¿Entramos? Jugo de limón para la tensión. Si le pongo un ratón, sabe mucho mejor. El jugo de fresa quita la pereza. Tiene una mosca el ingrediente sorpresa. Jugo de mora. Jugo de mora para la digestión. No. Oh, no. Oh, no. Miau, miau, miau. Mamá linda, miau, miau, miau. No me vayas a licuar. Mora, pero ¿cómo se te ocurre? A ver, se parece Morita. Morita, ven acá. Morita, Morita, llama a su mamá. Qué linda Morita, me siento muy mal. Ven y te acuesto, mi cobija floral, que tus ronronitas son remedio sin par. Le dio un besito, es que abrazar un gatito es un remedio bendito. Jugo de mora para la digestión. Si lo tomas mientras abrazas a un gato es mucho, mucho mejor. Tarán. Salud con jugo de mora para la digestión. Claro, como me la he pasado encerrada en mi casa, no he hecho más sino escribir historias, escribir canciones, inventarme cuentos. ¿Ustedes qué han hecho mientras han estado en su casa? ¿Ah? ¿Me pueden contar por aquí por los comentarios? Si yo los llego a ver, les puedo ir comentando también. Vamos a leerles otro cuento que se llama No hace falta la voz. Este cuento lo ilustró mi amigo Marco Somá y lo escribió Armando Quintero. Y es de la editorial Oco. Hace falta la voz. Todos los animales tienen su voz. Con ella pueden mostrarse cariño y decirse cosas bonitas. El perro ladra. Y los cachorros le responden. El gato maulla. Y los gatitos también. La gallina cacarea. Y los pollitos pían. Piu, 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 piu.
El pájaro canta, así como, oh, sole mío. Bueno, no, no, así cantan los pájaros. Pero... Y los pajaritos también. La vaca muge. Y los becerros le responden. La oveja bala. Y los corderitos también. El caballo relincha. Y los potrillos le contestan. Para ti, mamá. El lobo aúlla. ¡Au! Y los lobeznos también. ¡Au! El tigre ruge. ¡Rar! Y los tigrecillos lo hacen a su manera, que es como... ¡Rar! El elefante varita. Y los pequeños elefantes lo intentan, como pueden. A ver, ¿cómo sería el intento de pequeño elefante de hacer ruido? ¿Y la jirafa? La jirafa no tiene voz. Y la pequeña jirafa menos. Ay, no digan. Pero la jirafa tiene un cuello muy largo, tan largo que con él puede acariciar a su jirafita. Una vez, una pequeña jirafa recibió muchas caricias de mamá. Tanto le gustaron que después le enseñó a un pequeño elefante. Venga para acá, elefante, y lo abrazamos. Y lo abrazaron. El elefante le enseñó a su amigo el tigre. Venga para acá, tigre. El tigre al lobo. El lobo al caballo. Y así fueron aprendiendo todos los demás. Desde entonces, todos los animales saben que no hace falta la voz para decir, te quiero, mamá. Te quiero, papá. Te quiero. Este libro de Armando Quintero y Marcos Soma, de la editorial Loco. Me encanta, sobre todo ahora que me dan ganas de abrazar a los amigos que tengo lejos. Me encanta este libro. Pues por aquí me están pidiendo que salude a Salomé Álvarez. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Si alguien tiene alguna pregunta o algo que me quiera decir, yo estoy aquí pendiente por el chat, tanto de Facebook como de Instagram. Sí, por aquí me están diciendo que la versión de Emma y Juan que tienen es diferente. Sí, claro que sí. Hay una edición nueva de Emma y Juan que tiene una parte sorpresa, pero no se las cuento para que vayan y la busquen. Tiene una parte extra de los viajes de Emma y los sueños de Juan, pero cuando tengan la edición en sus manos la podrán ver. Vamos a seguir entonces la lectura con un libro que me encanta, hoy que estamos en tema de los abrazos, que se llama El abrazo más tierno del mundo. Este libro es de Sarah Nash y Daniel Howard. Y la editorial, si la encontramos, es, ya les digo, porque decir la editorial siempre es muy importante. Parragón. El abrazo más tierno del mundo. Es importante que hagamos lo que dice el libro, ¿listo? ¿Dónde encontraron la canción que les canté? En ningún lado. Es inédita. La primera vez que la canto al público, imagínense. En algún momento, cuando haga shows en vivo y en directo, serán todos con mis canciones y estarán. Seguramente habrá discos, pero por ahora no. El abrazo más tierno del mundo, de Sarah Nash y Daniel Howard. La mamá de Leopardito ha salido a cazar y ha dejado a su pequeño en casa. Leopardito se siente solo y echa de menos a su mamá y a sus abrazos. ¿Qué ocurre, Manchadito?, dice el oso. Mami no está, susurra Leopardito con tristeza. ¿Qué te parece si te doy un abrazo para animarte?, sugiere el oso. Agarra a quien tengas al lado y abrázalo así como se abraza un oso. ¿Cómo abraza un oso? ¿Cómo abraza un oso? ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Déjame!, dice Leopardito con voz ahogada. Tus abrazos son demasiado fuertes. Un momento, por favor. ¿Quieres que te estruje, si sea la serpiente?,
¿Cómo sería un abrazo de serpiente? A ver, intentemos darnos un abrazo de serpiente, así. Psss, ¿cómo será? Mojadito. Ush. Basta, díselo pardito entre risas. Tus abrazos me hacen demasiadas cosquillas. Trepa aquí si quieres y te doy un abrazo, le chilla el mono. ¡Socorro! ¡Déjame ir! ¿Cómo sería un abrazo de mico volador? A ver, ¿cómo sería? Abraza al que tienes al lado para ver cómo sería. Grita el leopardito. ¡Tus abrazos son demasiado flojos! ¿Quieres que te dé un abrazo? Se ríe la hiena. Balbucea el leopardito. ¿Cómo será un abrazo de hiena? ¿Se les ocurre? Tus abrazos son demasiado pegajosos. Yo te abrazaré, sonríe el cocodrilo. ¿Cómo es un abrazo cocodrilo? A ver, abraza a quien tienes al lado. ¿Cómo puede ser? ¡Ay! Aúlla el leopardito. Tus abrazos son demasiado bruscos. Pasito, oye. ¡Ush! ¿Puedo darte un abracito? Murmura la araña. ¿Una araña? ¿Cómo será un abrazo de araña? ¿A alguien se le ocurre? ¿Será que es un abrazo de ocho patas? ¡Oh! ¿Quién sabe? ¡Oh, no! Sonríe el leopardito. Tus abrazos son demasiado pequeñitos. Vaya, suspira el leopardito. Echo de mucho de menos a mamá. Escucha, leopardito, le dicen todos. Tu mamá ha vuelto. Pardito, dice su mamá. ¿Me has echado de menos? Y a tus abrazos, suspira Leopardito. Tus abrazos son los más tiernos del mundo. Abrace así a su mamá, si la tiene al lado, con ese abrazo tierno, tierno de mamá. Y si no tiene a la mamá, abrace el que tenga al lado, como el abrazo más tierno que puedas. Por aquí me están preguntando cosas, vamos a mirar. Entonces, un saludo para Sue López, que está muy feliz por acá viéndome. Hola, Sue. A Sara Lozada y a los amiguitos de For Kids. Hola, chicos, ¿cómo están? El libro de Caño Cristales lo pueden encontrar, claro que sí, es de editorial Monigote. Pueden buscarlo en las redes sociales de Monigote. Habrá una preventa. Saludos por acá a Rosa Elba en Cali. Saludos a Julián y a Dylan y a todos los niños y niñas que están por allá viéndome. A Violeta Galindo Calero, que está aquí viéndome también. Muchos, muchos saludos. Todavía tengo tiempo para leer, ¿cierto que sí? Por favor, querida Juana de la Feria del Libro, confírmame que todavía tengo tiempo. Listo, vamos a leerles más cuentos. Tengo un cuento que me gusta mucho, que se llama ¿Qué es un niño? Es de Beatrice Alemaña. Beatrice Alemaña es una escritora e ilustradora italiana que vive en París, así como yo soy una escritora e ilustradora colombiana que vive en Bogotá. Ah, cosas en común, ¿no? Y este libro es de editorial S&M y de la UNICEF. Y dice así. Un libro, perdón, un niño es una persona pequeña. Es pequeño solo por un tiempo. Después se hace mayor, crece sin ni siquiera darse cuenta, despacio, despacio y en silencio, y su cuerpo se alarga. Un niño no es un niño para siempre. Un buen día cambia. Los grandes que estamos por ahí lo sabemos. Los niños tienen prisa por hacerse mayores. Algunos niños crecen, parecen felices y piensan, qué bonito ser mayores, ser libres, decidir todos solos. Otros niños, cuando se hacen mayores, piensan exactamente lo contrario. Qué lata ser mayores, ser libres, decidir todos solos. Un niño tiene manos pequeñas, pies pequeños, orejas pequeñas, pero no por eso tiene ideas pequeñas. Las ideas de los niños a veces son grandiosas. Divierten a los mayores, les dejan boquiabiertos y les hacen decir. ¿En su casa los niños tienen ideas maravillosas? Uf, yo conozco muchos niños con ideas maravillosas. Los niños desean cosas raras, tener zapatos que brillen, comer algodón dulce para desayunar, escuchar el mismo cuento todas las noches.
mí me gusta escuchar el mismo cuento todas las noches, todavía. Y eso que soy grande. También los mayores tienen ideas raras. Ducharse cada día, cocinar judías verdes rehogadas, dormir sin el perro amarillo. ¿Pero cómo pueden? ¿Cómo pueden dormir sin perro amarillo? Ah, no, yo sin mi osito o mi perrito no puedo dormir. Los niños lloran porque una piedra ha caído en el agua, porque el champú les pica en los ojos, porque tienen sueño, porque está oscuro. Lloran fuerte para que los oigan bien. Para consolarlos es preciso la mirada cálida y una lucecita junto a la cama. Sí, porque los niños lloran. A los mayores, por el contrario, les gusta dormir a oscuras. No lloran casi nunca, aunque el champú se les meta en la nariz. Y si sucede, lloran en voz baja. Tan bajo que los niños no se enteran o simulan que no ven nada. Los niños se parecen a las esponjas, absorben todo, el nerviosismo, las malas ideas, el miedo de los demás, parecen olvidar, pero después sale todo en el cuaderno o bajo la sábana o incluso frente a algún libro. Los niños quieren que los escuchen con los ojos abiertos de par en par, por favor. Los niños tienen cosas pequeñas, a su medida, una cama pequeña, libros pequeños, colores pequeños, un paraguas pequeño, una silla pequeña, pero viven en un mundo grandísimo, tan grande que no existen las ciudades, los autobuses suben al espacio y las escaleras no se acaban nunca. A los niños, ya se sabe, no les gusta ir al colegio. A los niños les gusta oler la hierba con los ojos cerrados, correr gritando por tras los pichones, escuchar la voz lejana de las caracolas y arrugar la nariz delante al espejo. Así, miren. Como un conejo. Así. Hay niños de todos los tipos, de todos los colores, de todas las formas. Los niños que deciden no crecer, no crecerán jamás. Así soy yo. Guardarán un secreto dentro de sí mismos. En ese caso, también de mayores, se conmoverán con las cosas pequeñas, con un rayo de sol o con un copo de nieve. Hay niños extraños, bajos, gordos, callados, niños con gafas en silla de ruedas, niños con aparatos en los dientes que brillan al sol. Hay niños pesados, odiosos, que nunca quieren ir a dormir, niños mimados que hacen solo lo que quieren, niños que a veces rompen platos, cuencos y todo lo que se les ponga por delante. Todos los niños son personas pequeñas que algún día cambiarán. Ya no irán al colegio, sino al trabajo. Tal vez sean felices, tal vez tengan barba o un bigote así peinado para arriba o el pelo teñido de verde. Tal vez se encaprichen con cosas raras, con un teléfono que no suena o con el tráfico. Pero, ¿qué tiene sentido pensarlo ahora? Un niño es una persona pequeña, por eso para dormirse necesita una mirada cálida y una lucecita junto a la cama. ¿Sí? Vamos a ver que por acá me están mandando saludos, viendo por aquí. La mamá del colegio Restrepo Millán, 402 de la Nocturna. Saludos al colegio Elandia Mejía, a Valentina. Saludos al gimnasio virtual San Francisco Javier. Un montón de saludos tengo en el día de hoy. Vamos a ver si hay alguien más por acá. Saludos. Si alguien tiene alguna pregunta, también puede hacerme alguna pregunta. Aquí estoy para contestar. Gimnasio Virtual San Francisco Javier presente. Saludos a todos los niños y niñas y papás y mamás y tíos y tías y amigos y amigas que me están viendo. Vamos a leerles otro cuento. Que me encanta. Este lo leo siempre, pero es tan chévere que lo leo felizmente. Se llama Max el Valiente, de Ed Vere, de Editorial Juventud. Yo feliz de alegrar el Día de los Niños, me alegran la vida. A mí me encanta leer en voz alta. Vamos a leer este cuento. Max el Valiente, de Ed Vere. Este es Max. ¿No os parece encantador? Max parece tan encantador que a veces le ponen lacitos. Ay, tan lindo, mírenlo con sus lacitos, ay no.
A Max no le gusta que le disfracen con lacitos. Max es un gatito sin miedo. Max es un gatito valiente. Max es un gatito cazarratones. Max el valiente solo necesita averiguar qué aspecto tiene un ratón. Y luego lo cazará. ¿Alguno de ustedes sabe si es un ratón? ¿Saben cómo es? A ver, ¿cómo es un ratón? ¿Qué tiene? ¿Tiene nariz? ¿Tiene antenas? ¿Tiene orejas? ¿Será que tiene cola? Pues Max nunca ha visto uno. ¿Pueden creerlo? Max nunca ha visto un ratón. ¿Tal vez haya alguno aquí? Max explora valientemente la lata. ¿Ratón? ¿Estás aquí? No, no hay ratones. Pero hay un... ¡Oh! ¡Hola! ¿Tú eres un ratón? No, yo soy una mosca. Pero hace un momento he visto un ratón pasar corriendo. ¿Será que esto es un ratón? Mírenlo bien. ¿Será un ratón? ¿Será un ratón? Tal vez un ratón sea algo así. Disculpa, ¿tú eres un ratón? No, no soy un ratón, soy un pez, dice el pez. Pero acabo de ver un ratón saliendo hacia allí. Esto de aquí arriba deben ser ratones. Disculpen, ¿ustedes son ratones? Todos los pobres pájaros, ¡ah! Para el piso. No, no somos ratones, somos pájaros, dicen los pájaros. Pero acabamos de ver pasar un ratón. Disculpe, pero ¿podría ser que usted fuera un ratón? ¿Eh? ¿Un ratón? No, no soy un ratón, soy un elefante, dice el elefante. Pero acabo de ver un ratón escabulléndose por allí. Muchas gracias, dice Max, porque es que Max, ante todo, es muy amable. ¿Y tú? No, por allí. Hola, tú. ¿Tú eres un ratón por casualidad? ¿Quién, yo? Mírenlo bien, mírenlo bien. Mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Quién, yo? No, yo soy un monstruo, grita el ratón. Pero acaba de haber un ratón durmiendo más allá. Si corres, aún lo encontrarás. Muchas gracias, dice Max. Ah, ay, por Dios. Este tiene que ser un ratón. No sabía que fueran tan grandes. Perdón, ratón. ¿Podría despertarse, por favor? Soy Max, el valiente, y he venido a cazarle. ¡Despierta! ¡Despierta, ratón! Grita Max mientras salta de arriba abajo sobre la boca del monstruo. Soy Max el valiente y cazo ratones. Y también podría comerte a ti. Y ese monstruo está ahí. Sí, es hermoso este monstruo. No sabía que tuviera unos dientes tan grandes. ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¡Se lo comió! Max decide que perseguir ratones no es tan divertido como parecía. Uf, menos mal, ese monstruo era alérgico a los ratones, a los gatos. Uf, menos mal. Y de todos modos, tampoco necesita ser Max el valiente todo el tiempo. A no ser que esté persiguiendo monstruos. Espero que les haya gustado este libro, Max el Valiente, de Ed Vere, de Editorial Juventud. Si les gustan los libros que les he leído, pueden encontrarlos o en la Filbo Virtual, que tiene librería, o las librerías del país, tienen un programa muy bonito de Adopta una Librería. Busquen las librerías que amas y apóyalos comprando libros virtuales, si tienen ahorita ese servicio. Si no, escríbeles para poderlos comprar una vez esté abierto. También pueden escribir a la editorial Monigote, que es la editorial del libro del Río de Colores, a contacto@editorialmonigote.com. Y seguir por redes a Editorial Gato Malo, que tiene mi libro de Emma y Juan y otros libros de muchos amigos.
que son muy bonitos. Apoyen a las librerías y busquen libros, porque los libros son maravillosos. Voy a leerles un par de libros más. Si alcanzamos, si me confirman por acá que alcanzamos, yo feliz. Y mientras me confirman, voy a saludar al Gimnasio Sabiduría del Futuro. Hola, chicos. Y también a Claudia Irene desde San Martín del Sur del Cesar. Qué rico que estén conectados de todo el país. A mí me encanta viajar por Colombia leyendo y espero que todos estemos sanos y estemos bien para que yo pueda volver a visitarlos leyendo por el país. Entonces, vamos a leerles este libro que se llama El señor tigre se vuelve salvaje. Como se po habrán podido dar cuenta, amo los tigres y los gatos y los animales. Pero como amo los tigres, pues tengo muchos libros de tigres. Si a ustedes les gusta mucho un animal, pueden empezar a buscar libros de ese animal. Seguro encuentran cosas maravillosas. Este libro es escrito e ilustrado por Peter Brown y es de Océano Travesía. Ver que me ponen más mensajes por acá. Uy, ahorita hago todos esos saludos. Primero voy a leer por acá. El señor tigre se vuelve salvaje. A todos les gustaban las cosas tal como eran. A todos, menos al señor tigre. El señor tigre estaba aburrido de ser siempre tan correcto. Buen día, señor tigre. Buen día, señor venado. Es un día espléndido, ¿no le parece? Pues sí, supongo. Sin duda. Por favor, niños, no se comporten como animales salvajes. Pero sí son animales salvajes. Quería relajarse, quería divertirse, quería ser salvaje. Y entonces un día el señor tigre tuvo una idea muy salvaje. Se puso en cuatro patas. ¿Quién sabe qué salvajada va a ser? Vamos a ver. Mucho mejor. Fíjense él por ahí caminando en cuatro patas. ¡Qué delicia! El señor tigre se volvió más y más salvaje cada día. Así. Sus amigos no sabían qué pensar de él. Oh, es peculiar. Vaya, vaya, inaceptable. Pero creo que a él le valía cinco. Y entonces el señor tigre fue un poco más lejos. Chapuzón en la fuente de la plaza del pueblo. Y ese señor tigre salió de ahí como los tigres son. Chan con chan. Feliz de la pelota. Sus amigos perdieron la paciencia. Señor tigre, si quiere usted actuar como un salvaje, por favor, váyase a la selva. ¡Oh, pero qué magnífica idea! Buenísimo, claro que sí. Así que el señor tigre se marchó. A la selva. Miren qué linda la selva. Qué delicia la selva, que hay que cuidarla y quererla mucho, con árboles, con animales, con agua. Donde fue completamente salvaje. Y también completamente solo, porque fíjense que no hay nadie, pobrecito. Pero qué rico ser salvaje, pero me gusta estar con los demás. Pero entonces el señor tigre se sintió solo. Extrañaba a sus amigos, extrañaba la ciudad, extrañaba su casa. Así que decidió regresar. Buenas. Le tenían lista una camisa. Y se encontró con que las cosas habían empezado a cambiar. Fíjense cómo todos los animales decidieron empezar a caminar en cuatro patas. Miren, por ahí están. Cada cual decidía como quería. Mejor, ¿no? Y ahora el señor tigre se siente libre siendo él mismo. Mírenlo así, con su camisa de flores tan bonita. Y también todos los demás. Fin. Este libro me encanta, es un libro precioso. De Océano Travesía, escrito por Peter Brown. El señor tigre se vuelve salvaje. Vamos a leer aquí los saludos para Evelyn Álvarez. Hola, Evelyn, que tiene 5 añitos. Por
acá para el Greensboro en Carolina del Norte. ¡Wow! Desde Estados Unidos nos están viendo. ¡Qué nota! ¡Me encanta! Isabela Tinoco. ¡Hola, Isabela! Bueno, y a todos los niños y niñas y grandes y chiquitos que nos saluden. Un saludo así de corazón para todos, si no les puedo nombrar su nombre. A veces pasa. Un momento, voy a tomar otro libro para leer. No me vayan a colgar. Vamos a leer este libro que me encanta. Es un libro precioso que se llama No todas las vacas son iguales. Escrito por Antonio Ventura, que es una persona maravillosa. Y ilustrado por Pablo Amargo, de Camelia Ediciones. Este libro me encanta. Además, porque es súper sencillo. Es muy lindo. Hola, Amelia Bonilla, ¿cómo estás? Y a Evelyn del Montessori, Transición 4 también. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y a Quique también. Hola, Quique. No todas las vacas son iguales. ¿Ven bien el cuento? Cuéntenme si lo ven bien. Todas las vacas, aunque lo parezcan, no son iguales. Algunas les gusta estar tumbadas en la hierba del prado. A otras, en cambio, les gusta jugar al escondite. 1, 2, 3 por la vaca blanca y negra. Algunas sueñan con ser un jabalí. Ay, ¿se imaginan cómo sería ser un jabalí? ¡Wow! Otras prefieren mirar la luna reflejada en el agua. ¡Mírala aquí, mírala aquí! Hay vacas que disfrutan saltando la cuerda. ¡Mírala aquí, feliz! Sin embargo, existen vacas que lo que les gusta más es mirar. Y miran el prado, que está lleno, lleno, lleno de animalitos. Las maravillas aprendemos mirando, ¿no? Existen vacas tímidas que temen espantarse las moscas con el rabo, así como, uy, les da pena, qué vergüenza. En cambio, otras son capaces de pasear por el borde de la carretera. Entonces son muy valientes, unas vacas, pero valientísimas. Algunas son blancas con manchas negras. Otras son solo negras. Lo que sí les gusta a todas, sobre todo cuando son pequeñas, es que su mamá les cuente cuentos cuando se van a dormir. Miren la vaquita, que les están contando cuentos. Son todas como yo. Fin. Y ese libro precioso de Camelia Ediciones se llama No todas las vacas son iguales, de Antonio Ventura y Pablo Amargo. Súper. Cuéntame, querida Juana, ¿todavía tenemos tiempo? Mientras Juana me dice si tenemos tiempo, vamos a ver si logramos saludar a alguien más. Hola, Marce, un abrazo gigante para ti. A María José Rojas Barrera, saludos. A Sofía Flores, saludos y besos también. A Juan Esteban, a Jacobo Chávez, qué rico que estés durmiendo mientras te contamos cuentos. Los cuentos son perfectos para dormir, tanto para empezar a dormir como para seguir durmiendo. Es bonito tener la voz de alguien que nos está contando. Y Federico Mosquera, de Cundinamarca, que tiene 11 años, saludos también. Si alguno tiene alguna pregunta, me pueden hacer preguntas, puedo responder. Vamos a leer otro cuento. Este cuento me encanta. Se llama La merienda en el bosque. Y es que tengo muchas ganas de salir a caminar por el bosque. Pero entonces, como no puedo, los libros me pueden ayudar. En Colombia hay muchos bosques lindos donde ir a caminar. Cuando no hay cuarentena, a mí me encanta ir a caminar y visitar a mi mamá y estar en el campo. Pero pues como ahorita no podemos salir, puedo visitarlos a través de los libros. Así que los libros me dan permiso de salir a pasear. Eso me encanta. La merienda en el bosque, de Akiko Miyakoshi. Este libro es de Océano Travesía. Ha dejado de nevar. El papá de Kiko se dirige a casa de la abuela.
Va a limpiar la nieve que cayó durante la noche. ¿Sí ven las ilustraciones? Mira, mamá. Papá olvidó el pastel, dice Kiko. La caja está sobre la silla del recibidor. Oh, cariño, quería que tu papá se lo llevara a la abuela. Si salgo ahora, podré alcanzarlo. ¿Vas a ir tú sola? Claro, seguro que puedo. Bueno, entonces date prisa. La abuela de Kiko vive al otro lado del bosque. Kiko encuentra las huellas de su papá sobre la nieve. Aún están frescas. Y va por ahí. Crunch, 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 crunch. La nieve se hunde bajo sus pies mientras sigue el sendero trazado por las botas de su mamá. El bosque está quieto y callado. Al cabo de un rato, Kiko ve la silueta de alguien que viste un abrigo negro. ¡Es papá! Exclama y se echa a correr, pero de repente, ¡zas!, se tropieza y cae. ¡Oh no! El pastel se ha estropeado. Kiko quiere llorar, pero ve que su papá se aleja cada vez más. Así que toma la caja, se levanta y corre de nuevo detrás de él. ¡Corre! ¡Corre, que si no, no lo alcanzas! Cuando cree haberlo alcanzado, su papá entra en una casa a la que ella nunca había visto antes. Kiko se asoma por una de las ventanas. Casi no puede creer lo que ve. ¿Qué será? ¡Ah! Miren, no ha estado siguiendo a su papá, sino a un gran oso. Es un gran oso. ¿También vienes a merendar? Pregunta una voz. Kiko voltea. A unos pasos se observa una oveja. Meh. Ven, querida, entremos. La oveja toma la mano de Kiko y la conduce al interior. Cuando Kiko entra, la música se detiene repentinamente y todos los animales voltean a verla. ¡Ah! ¿Quién será esta extraña que acaba de llegar a la reunión? Hola, saluda Kiko. Los animales se levantan para recibirla. Bienvenida, gritan al mismo tiempo. Luego conducen a Kiko a la mesa. Debes haber tenido frío allá afuera. Ven, caliéntate un poco. Estamos a punto de servir el té. Llegaste justo a tiempo. Mi nombre es Kiko, dice. Su corazón late rápidamente. Iba camino a casa de mi abuela y quería llevarle el pastel que mi mamá olvidó. Fíjense esas 11 animales, qué delicia. No, 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 con todos los platos que sirven los animales. Qué delicia. ¿Ibas tú sola? ¡Ah! Pues qué valiente. Tu abuelita se sentirá muy orgullosa de ti. Los animales felicitan a Kiko. Ella se siente un poco avergonzada, pero muy contenta. ¿Viniste caminando? Continúan. Por favor, come un trozo de pastel. Qué bonita falda traes puesta. Los animales hablan al mismo tiempo. Quieren conversar con la nueva invitada. Es toda una novedad, Kiko. Una pequeña coneja le pregunta, ¿este es el pastel que llevabas a tu abuelita? Kiko asiente y se entristece. Sí, sí es, pero me caí y lo arruiné. Y los animales se miran unos a otros. Si es el pastel lo que quieres, tenemos mucho, dicen con entusiasmo. Y cada uno sirve una rebanada de su propio pastel en el plato de Kiko. Y los pasteles están hechos con semillas, con nueces y con frutos del bosque. Deli. Miren ese pastel tan divino y delicioso. Por aquí hasta la ratoncita le da un pedacito chiquitico. Kiko está tan emocionada que no aguanta las ganas de dárselo a su abuela. Lo llevaré de inmediato, dice. Vamos, vámonos todos, correan los animales. El bosque, antes quieto y callado, se llena con el barullo de los animales. Todos marchan en fila hacia la casa de la abuela. ¡Es por allá! Grita uno, confiando en su agudo olfato para seguir el rastro del papá de Kiko. Al fin llegan a la casa de la abuela y Kiko alza la voz y grita. ¡Abuela! ¡Papá! ¡Traje pastel! La abuela abre la puerta y parece sorprendida.
Kiko, ¿viniste tú sola? Kiko mira a su alrededor. Los animales han desaparecido. Pero, entra, querida, dice su abuela. No queremos congelarnos aquí afuera. Kiko está muy agradecida con sus nuevos amigos. Gracias, susurra. Pero Kiko, exclama su abuela, ¿dónde sacaste este maravilloso pastel? Este libro precioso es de Akiko Miyakoshi, La merienda en el bosque, de Editorial Océano Travesía. Bueno, y me están diciendo por aquí que ese es el último libro que leeremos hoy, así que si alguien tiene alguna pregunta, ¿cuál es mi libro preferido? Difícil, me gusta mucho El país donde viven los monstruos, pero me gustan muchos libros. Soy una lectora increíble, leo mucho, mucho, mucho. Mando un saludito a Fernanda Lovera, que tiene 6 años y que está escuchando la lectura. Hola, Fernanda. Entonces, para despedirme de ustedes, si alguien tiene alguna otra pregunta, rápidamente podemos contestar. Y si no, pues vamos despidiendo, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Ah, mi animal preferido es el gato y el tigre. Bueno, fue un placer para mí acompañarlos en el día de hoy. Vamos a cerrar con saludos a la profe Beatriz del Colegio Chucua. Vamos a cerrar con una canción que escribí para Emma y Juan. Es una canción que hice aquí en mi casa. Yo no soy música, pero bueno, si tengo ganas de cantar, pues me encanta ponerme a leer. ¿Libros que les recomiendo en el Kindle? Pues yo soy la ilustradora de los libros de Maguaré en la Ceiba. Esos son los libros de la colección de maguaré.gov.co. Son parte de la estrategia digital para la primera infancia de Colombia. Los pueden encontrar en esa página, www.manguare.gov.co. Mi trabajo lo pueden encontrar en arroba Amalia Satizabal, tanto en Facebook como en Instagram. También me pueden encontrar en www.amaliasatizabal.com. Y si me escriben o me mandan dibujos, yo soy muy feliz de recibirlo. También a los colegios que quieran que los visite, basta que me escriban y me encanta viajar por Colombia y por el mundo leyendo. Saludos a Manuel y a Samuel desde Cajicá y saludos a todos los niños y niñas y papás y mamás y tíos y tías y amigos que están en el día de hoy. Libros para recién nacidos, hay un montón. En la página de Maguaré hay varios libros para recién nacidos. Si quieren un día les hago una lista de libros. Entonces, saludos para todos. Este video queda guardado, creo que sí, queda guardado en estas redes. Saludos para todos y un abrazo gigante. Sí, dicen por aquí que sí queda guardado. Entonces lo pueden ver en las redes de la Feria del Libro y de Corferias. Pueden seguirlo repitiendo por si alguien llegó tarde y quiere volver a visitar las lecturas. Les recuerdo entonces que los libros que leí los pueden buscar en las librerías del país que todavía están haciendo servicio de entrega de libros. Hay un programa de la Cámara del Libro que se llama Adopta una librería. Por favor, revísenlo, porque quizá puedan ayudar a alguna librería que amen para que sigan trabajando. Mis libros los pueden encontrar a través de Editorial Monigote, arroba Editorial Monigote, y a través de Gato Malo. Y un abrazo muy grande para todos. Saludos a Laurita de Bibliocarrito, que por acá me está saludando. Saludos a el Gimnasio Virtual San Francisco. Aquí me están diciendo que estos videos los van a poder seguir encontrando en el Facebook de Corferias y en un par de días estarán en la página de la feria, que es www.feriadellibro.com. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí hoy conmigo. Fue muy rico esta compañía, que hayan entrado a mi casa en pijama a compartir conmigo los cuentos y lo que más amo en la vida, que es leerle a las personas, escribir y cantar. Entonces, un abrazo muy grande para todos. Querida Juana, si quieres poner la canción, mientras la gente hace preguntas, yo puedo irle contestando y ya podemos cerrar, si quieres. ¿Visitar el colegio en Chuca? Claro, si me invitan, yo visito lo que quieran. Bueno, no, ni modo. No sé
Ay, Dios. ¿José? ¿Tú me oyes? ¿José? Ay, es que saliste. No. ¿Amalia?